La presidenta municipal electa de Atoyac, Clara Elizabeth Bello Ríos, acompañada del síndico procurador electo Noé Juárez Ortiz, hizo una invitación a las autoridades que están por salir, encabezados por la presidenta Julieta Martínez Pérez, a que les entreguen toda la documentación que tienen a su cargo y no esperar hasta el último minuto del 29 de septiembre. Hasta este momento, yo no sé, porque no es un secreto, quienes acuden a las instalaciones de la administración municipal, que ustedes ven en las condiciones que se encuentran. No vamos a decir más. Les digo, yo no soy juez, yo no los voy a juzgar. Se están haciendo las observaciones por parte del equipo que recepciona y nos están entregando lo que ellos quieren. Porque a mí me consta que realmente, ¿sí?, en los inventarios haya esas cosas. A mí no me consta. Entonces, por lo tanto, nosotros hemos sido muy respetuosos y en el marco de la legalidad, pues hemos estado recibiendo lo que ellos nos han estado entregando y se han estado haciendo las observaciones pertinentes. Pasarán 30 días posterior a que culmine el proceso de entrega-recepción para que ellos, ¿sí?, de todas esas observaciones que se van a entregar a la ACE a través del organismo interno de control, ¿sí?, a través de esa figura que existe, ¿sí?, que tiene que ser imparcial, que tiene que ser objetiva, pues él entregue, obviamente, a la, ¿sí?, a la ACE, que es, digamos, el órgano que tiene que sancionar. Y si ellos no cumplieran en el plazo de esos 30 días, con todas esas observaciones, ¿qué es lo que procedería? Entonces nosotros solicitar, ¿sí?, la auditoría. Solo en ese momento. Ahorita no la podemos solicitar. Ante la pregunta de que se había negado la presidenta Julieta Martínez de pintar la fachada del Palacio Municipal para dar una buena imagen. Respeto, hablamos de apertura, ¿sí?, de que se pudieran realizar los trabajos en el proceso de entrada a la sección, siempre dentro del marco de la legalidad. Entonces, nosotros de manera, digamos, informal, quisimos hacerle la solicitud a la administración que va a salir para que le dieran la oportunidad de pintar la fachada de la, pues, del ayuntamiento, ¿sí?, o lo que es la plaza principal, o las instalaciones que están allí en la Plaza Morelos. Pues por obvias razones, ¿no? Nosotros tenemos un acto solemne y le tenemos que dar la importancia al momento. Fue negada la solicitud. Yo pedí hablar por teléfono con la presidenta y me dice, pues, que por respeto no lo podíamos hacer hasta después de las 12 de la noche. Pues hubo una negativa. Yo la verdad lamento que haya sido de esa manera. Yo no le falto el respeto, creo, a nadie, ¿sí?, a ningún ciudadano, ni inclusive a ellos mismos, pero pues hablan de ese tema, ¿no?, que es una falta de respeto a la administración, que hasta el último minuto. Por otro lado, manifestó que por haberse terminado los contratos con las empresas ya no pudieron apoyar a los servidores de la nación en la vacunación, al igual que con la recolección de basura, lo que hace algo ilógico el decir que la administración saliente estaría trabajando hasta el último minuto de su gobierno. Porque no hay sillas, porque ellos dicen que sus contratos se terminaron, ¿sí?, y que ya no los están rentando. Entonces, pues yo me vi en la necesidad de pagar, de rentar las sillas para que no se parara el operativo de vacunación. Creemos que eso es indispensable, o sea, también hasta hablamos de un sentido humano, pues, de que esto no lo podemos detener nada más porque ya se acabó la administración y ya nosotros terminamos con nuestro contrato de renta de las sillas, ¿no? Yo creo que así como están hablando de que hasta el último minuto son autoridad, hasta el último minuto hubieran dejado sus contratos, ¿no? También observamos el tema de lo de los de la recolección de basura. Los caminos. Sí, sí. O sea, está todo lleno de basura en nuestra cabecera municipal porque pues los contratos con las empresas que les prestaban el servicio de recolección de basura
pues ellos los terminaron antes de tiempo, ¿no? O sea, eso, así como nos alegan a nosotros hasta el último minuto, nosotros estamos en funciones, pues también hasta el último minuto hubieran dejado sus contratos. Su parte, el síndico procurador electo Noé Juárez Ortiz exhortó a la administración saliente que haga una entrega transparente. La preocupación de todos los trabajadores y también de esta administración, que se deje pagado el aguinaldo, la parte proporcional, ¿sí? Todos los municipios los están haciendo. Una, lo están pagando o lo están dejando a la administración entrante para que se pague conforme a la ley, que es los primeros 15 días del mes de diciembre, ¿sí? Al no hacer eso, están dejando en colapso la administración, ¿sí? Porque los servicios inherentes al municipio no pueden parar, como la recolección de basura, alumbrado público, no la cedan a esta administración, ¿sí? La cedan a todo el pueblo de Atoyac. Por eso, de manera cordial, le hacemos el exhorto, la invitación a nuestros compañeros de la administración saliente que hagan una entrega transparente. Nos dejan finanzas insanas, ¿sí? Con documentación faltante. Por último, comentaron que por las observaciones que presente la Auditoría Superior del Estado de Guerrero se procederá y se ponga una sanción en caso de que se hiciera la omisión a la dependencia, donde estarán solicitando una auditoría después de revisar las condiciones del ayuntamiento. Con imágenes e información de Francisco Hernández, Canal 6 Tecpan. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.